El canal de Erie fue la primera vía acuática mayor en los Estados Unidos. Al ser inaugurado en 1825, cruzaba el estado de Nueva York desde el oeste en Buffalo, cerca de las cataratas del Niágara, hasta el este en el río Hudson, en Albany. A una hora de viaje al este de Rochester se encuentra el pequeño pueblo de Puerto Gibson. Su localización cerca del canal lo hacía ser el punto principal para los envíos del área. También fue el hogar de un activo laico metodista, Hiram Edson, que en 1843 aceptó el mensaje del pronto regreso de Cristo enseñado por Guillermo Miller y sus asociados. Decenas de miles de otros en los Estados Unidos, seguidores de Miller de Puerto Gibson, esperaron fervorosamente por el día 22 de octubre de 1844, puesto que en ese día ellos creían que el Señor vendría para cumplir con la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Al ver el brillo de la primera luz de la mañana del siguiente día sobre las aguas del canal, estos mismos creyentes fueron sobrecargados con chasco y desesperación. La sustancia de nuestra historia consiste en ver cómo ellos pudieron percibir, más allá de su propio error, la clara luz de Dios, guiando en tres distintas maneras. Fueron muchos los creyentes adventistas que se reunieron en la finca de Hiram Edson el 22 de octubre de 1844. Estudios han demostrado que esta fue su casa, a pesar que habitaciones han sido añadidas en ambos lados desde que Edson vivió aquí. En aquella fría mañana de octubre, el chasco de Edson y sus amigos llegó a ser real. Eso sale de su boca muy fácil, compañero. Discúlpeme, señor. No creo que usted tenga la menor idea de cuán devastados estamos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos experimentado la peor clase de duda. Algunos de nosotros con más aflicción que otros. Nos preguntamos si las profecías de Daniel estaban equivocadas. Nos preguntamos si tal vez la Biblia era una mentira. Y algunos de nosotros hasta nos preguntamos si todavía existía un Dios en el cielo. Fuimos al granero allí atrás y oramos. Y después de reexaminar nuestra fe, decidimos que tendría que haber una respuesta a nuestro dilema. ¿Y cuál es? Bueno, después de desayunar, yo sugerí al joven Owen Crozier para que fuésemos a visitar a algunos de nuestros vecinos de aquí del área y ver si podíamos confortarlos un poco. No estoy seguro si fue por miedo a nuestros vecinos burlones, pero de todas formas salimos por el maizal. Todo este maíz. Estábamos tan seguros de la segunda venida de Cristo que dejé toda la cosecha parada en el campo. Tome una mazorca de la mejor de Nueva York. Gracias. De nada. ¿Sabe? Mientras caminábamos esa mañana y repasaba en mi mente los eventos de las 24 horas anteriores, de repente paré y miré hacia el cielo, y pareció como si los cielos se abrían, y por mi mente destelló el santuario. ¿Sabe? Nosotros los mileristas hemos predicado sobre el texto hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y pensamos que ese santuario era la tierra. Bueno, más tarde reconocimos que la Biblia enseña que también hay un santuario en el cielo, y que Cristo se mudó como el primer sacerdote en el día de la expiación, del lugar santo al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844. El Señor tenía un trabajo que llevar a cabo en el cielo antes de regresar a esta tierra. Ahí fue que el hermano Miller cometió su error. El Señor fue bueno. Él había oído nuestra oración. Bueno, hasta luego, compañero. Hasta luego. En los meses que siguieron, Hiram Edson y sus asociados continuaron estudiando el tema del santuario y su purificación. Al pensar en su propia experiencia, se maravillaron de las similitudes entre su chasco
y el de los discípulos en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Finalmente, Edson convenció a su amigo Crozier para que publicase sus hallazgos en una edición especial del periódico seguidor de Miller, La Estrella del Día, el día 7 de febrero de 1846. Pero mientras tanto, otro evento de gran significado ocurriría en Washington, Nueva Hampshire. Dos años antes, en 1844, una señora bautista del séptimo día había compartido su convicción, afirmando que debía observarse el séptimo día de la semana como el día de descanso. La observancia cristiana del séptimo día como día de reposo ha persistido a través de la era cristiana. Algunas veces fue guardado en secreto, pero siempre ha reaparecido para presentar su mensaje sobre la tierra. Desde los días de los apóstoles hasta el siglo V, la costumbre continuó en varias partes del Imperio Romano. No obstante, mientras la iglesia cristiana se deslizaba más y más hacia la apostasía y adoptaba ritos idolátricos y prácticas de adoración al sol, el séptimo día como el día de descanso fue desacreditado, su observancia fue reprimida y en su lugar el domingo fue exaltado como el día de adoración. Durante la reforma del siglo XVI, Lutero se apoyó en la Biblia como la autoridad suprema para el cristianismo y declaró a Carlos V: yo no acepto las autoridades de papas y concilios porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Esta apelación a la Biblia, y la Biblia solamente, fue el fundamento mismo de la Reforma. Mientras la Reforma continuaba, surgió un diálogo en la iglesia con respecto al tema del domingo y el sábado. Los que guardaban el sábado afirmaban que no había ninguna prueba en la Biblia que apoyara la observancia del domingo. Como resultado, la observancia del séptimo día como el día de descanso se desparramó por Europa, incluyendo a Inglaterra. Allí las discusiones sobre el día de descanso llegaron a ser el centro de controversia entre los puritanos a través del siglo XVII. Se involucraron personas influyentes, y entre los muchos que defendían la observancia del séptimo día, había un abogado inglés, jefe de la mayoría en la Cámara de los Comunes. A mediados de 1660, había muchas congregaciones en Inglaterra que guardaban el séptimo día. Un miembro de una de ellas fue el doctor Pedro Chamberlain, médico de tres reyes estuardos, Jaime I, Carlos I y Carlos II de Inglaterra. Un contemporáneo de Juan Bunyan, Chamberlain era un perspicaz estudioso de la Biblia. Estas palabras fueron grabadas en su tumba en el terreno de la iglesia de Woodham Mortimer, Essex. En cuanto a su religión, él fue un cristiano que guardó los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Siendo bautizado alrededor del año 1648, y observó el séptimo día como día de descanso por más de 32 años. Chamberlain fue miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, un pequeño grupo que se había separado de la Iglesia Bautista por sus convicciones con respecto al sábado a comienzos del siglo XVII.